Todavía no me reuní con Juan D'Artés. Si usted me pregunta si influye en mí todo este grito popular, debo decirle que sí, que influye. Uno vive en una sociedad y está hermanado con las heridas que sufre. «Estoy impactado por lo que viví ayer», le dijo Fernando burlando a Mauro Viale en su ciclo vespertino de A24, en referencia al video de Telma Fardin, quien lo acusa de violación cuando ella tenía apenas 16 años y estaban de gira con Patito Feo. El rumor que circuló durante toda la tarde, y que alimentó el abogado Martín Leguizamón, socio de Burlando en su cuenta de Twitter, fue que no va a aceptar representarlo en las causas inmediatas que tiene Juan Dartés, la audiencia. Contra Calu Rivero por daños y perjuicios, y la denuncia penal en Nicaragua por su ex compañera de elenco, el doctor Martín Leguizamón, socio de Burlando en algunas causas, le sugirió que sea parte de la defensa de Dartés. Burlando va a hacer lo que corresponde. No tengo ninguna duda, existiendo denuncia penal a mi criterio debe apartarse es política del estudio, tuiteó Leguizamón mientras su socio le daba la nota. Mauro Viale, cuidándose de no confirmar que no va a tomar el caso, burlando agregó que estoy tratando de ver al Dartes que conocí y en función de eso creía que podía asumir el caso. Obviamente de no ser ciertas las acusaciones, pero no es fácil. Hay mucha puja interna, uno sabe lo que sufren las mujeres en sí. Han potenciado su poder gracias a Dios en causas nobles. Esto no es una guerra entre hombres y mujeres, sino entre buenos y malos. Depende de cómo vea Juan y su familia, lo voy a representar o no. El recorrido va a ser muy largo. Vamos a sufrir altibajos, donde los medios van a potenciar todo. Esto recién empieza y hay que estar muy preparado para tolerar una situación de estas características, reflexionó. Inclusive el letrado sostuvo que Juan no está bien de salud y atraviesa una crisis lógica. Pero no va a ser ni la primera ni la última de las situaciones, así que va a vivir en referencia a los rumores de que estaba internado desde la mañana en una clínica de zona norte. Telma Fardin denunció a Dartes con el apoyo del grupo Actrices Argentinas. AP Foto, Joaquín Salguero, a la mujer dice que él es inocente, pero las actrices y la sociedad sostiene que es culpable, inquirió Mauro Viale. A lo que Burlando respondió que el Tribunal mediático es feroz. Es el primero que dicta una sentencia incriminatoria acerca de la renuncia de la abogada Ana Rosenfeld, afirmó que yo creo que Ana no quería encarar este tema y fue honesta en abrirse. Quiero evaluarlo así habló de un límite moral, pero ni siquiera comprobado, porque no llegó a hablar con Juan para conocer su versión de los hechos, reclamó acerca de lo que va a resolver, admitió que quiero saber si D'Artes es el bueno o el malo en esta historia. Por eso quiero hablar con él antes de tomar una decisión. Igual mi estilo es tomar una determinación sin lastimar a nadie. Una charla con Juan puede determinar fehacientemente mi decisión. Necesito que él me lo diga personalmente. No puedo tomar una causa por teléfono. Todavía no soy su abogado en este tema, aclaró. Necesariamente tengo que definirlo hoy y encontrarme con Juan urgente. Hay un proceso que está en curso en Nicaragua y hay que resolver rápido. Por eso hoy voy a definir si agarro la causa o no. Ana Rosenfeld renunció por Twitter a representar al actor. Es un tema moral y de ética profesional, explicó. De todos modos aclaró que yo no veo factible que vaya a preso en Nicaragua, pero no conozco la causa en detalles. Mi consejo es que él se presente en Nicaragua en lo inmediato y se ponga a derecho, como cualquier persona de bien, lo más apropiado que puede hacer es irse por un tiempo lo más lejos que pueda. Ese es mi consejo para él y su familia. Y quien tome este tema como abogado tendrá que viajar a Nicaragua con Juan. Necesito estar convencido de lo que voy a defender. Ana no estaba convencida y por eso se fue, reflexionó, burlando también reconoció que todo el mundo le creyó a Telma y la condena social fue lapidaria. Cuando una mujer es abusada sus heridas no sanan. Y nuestras leyes y nosotros hacemos que sea más tormentoso ese camino para la mujer. Con respecto a lo que va a ocurrir durante su encuentro con el actor, dijo que tengo encaminado el tenor de la charla y sé que él va a ser sincero conmigo. Tenemos que hablar de frente. Voy a escucharlo y ahí decidiré no quiero lastimar a Juan ni a su familia. no quiero aprovecharme personalmente de nada, cerró.